Lo habíais pedido y aquí lo tenéis. No tuvisteis bastante con la cronología de los zombies de Romero, sino que también queréis los zombies de ruso. Alguno incluso pensaba que la saga que vamos a comentar hoy también era canon con la de Romero, pero no es así. Pero antes de contaros la historia de las películas y su orden de visionado, explicaremos qué pasó en esta saga que inicialmente sí iba a estar unida con la de Romero. Return of the Living Dead es una serie de películas que se produjo entre 1985 y 2005. La saga surgió por una discusión entre John Russo y George Romero sobre cómo manejar las secuelas de la película del 68, Night of the Living Dead. Los dos llegaron a un acuerdo en el que las secuelas de Romero serían referidas como las películas of the dead, mientras que las secuelas de Russo llevarían el sufijo Living Dead. Por lo tanto, cada uno pudo hacer lo que quiso con la saga sin dejar de tener un trabajo de instinto y ser considerado canon para su primera película. Esto es, ambos pudieron hacer dos sagas totalmente diferentes a partir de una misma película original, y ambos tuvieron libertad para llevarla por donde quisieron. Tras esta decisión, Russo escribió una novela de terror, Return of the Living Dead, que planeaba adaptar a un guión cinematográfico aunque los derechos cinematográficos se vendieron inicialmente en 1979, fueron transmitidos por varios estudios y directores diferentes antes de ser finalmente obtenidos por Top Hopper, para quien Russo escribió un guión. Sin embargo, Hopper abandonó el proyecto y el guión nunca llegó a buen término. Después de la partida de Hopper del proyecto, Russo junto con su nuevo compañero Dan O'Bannon escribió un nuevo guión que Russo adaptó en una novela, también titulado Return of the Living Dead. Al principio, para la audiencia, era todo confuso, pero gracias a una escena, la confusión terminó. En esa escena, un personaje sabe de la existencia de las películas de Romero, y explica que, si bien se basan en hechos reales, los eventos de la serie Return son la historia real en la que se basa aquella película. Además de esta separación de las historias, las películas de la serie Return están más basadas o enfocadas a la comedia que las películas de Romero con humor slapstick, bromas y abundancia de desnudos y sexo adolescente. Así pues, vamos a comenzar a contar ahora la historia de la saga The Return of the Living Dead. Vale, vamos a empezar y ya os digo que aquí podéis poner de forma opcional la película original de Romero del 68, Night of the Living Dead. Básicamente os la dejo como opcional porque como ya hemos comentado, Return ocurre en un mundo donde esa película ya existe. Se puede ver y se puede tener. Y supuestamente, Return es la historia real en la que se basa Knight, por lo que no haría falta verla primero. Puedes ver Return si conoces de la existencia de Knight y seguir la saga de los eventos supuestamente reales únicamente. Eso ya es vuestra opción. Vamos a pasar a la primera de esta saga, The Return of the Living Dead del 84. Sus hechos ocurren ese mismo año, en 1984, concretamente el 3 de julio. En esta película, el capataz de almacén Frank Johnson le muestra al nuevo empleado Freddy Hanscom el almacén de Uneda Medical Supply. Al compartir la experiencia más extraña de su carrera, Frank le informa a Freddy que la película Night of the Living Dead se basó en un caso verdadero del año 1969. Un derrame de un químico militar experimental designado 245 Trioxin resultó el causante de la reanimación de los muertos. El incidente fue contenido y encubierto, pero a través de un error administrativo, los biombos que contenían el químico y los zombies originales fueron enviados a UNEDA, donde han permanecido durante los últimos 15 años. Mientras le muestran los biombos a Freddy, Frank accidentalmente perfora uno oxidado y libera el gas tóxico. Los dos se quedan inconscientes, y el gas viaja a través del conducto del edificio. Al despertar, Descubren que un espécimen de un veterinario y el cadáver de una cámara frigorífica se han reanimado. Frank llama a su jefe Bart Wilson para que les ayude a lidiar con esta situación. Después de recordar que los zombies de Night of the Living Dead fueron asesinados al destruir sus cerebros, intentan destruir a la criatura de la misma forma, pero descubren que incluso la decapitación no tiene ningún efecto. Bart decide que la única opción es incinerar el cadáver de un depósito de cadáveres cercano, propiedad de su amigo Ernie Kaltenbrunner. Mientras tanto, los amigos punk rock de Freddy están matando el tiempo en un cementerio cercano mientras esperan a que él salga del trabajo. La novia de Freddy, Tina, abandona el grupo para encontrarse con él en el almacén, sin saber que ya se había ido. Al aventurarse en el sótano, de repente es emboscada por un cadáver podrido, apodado como Tarman, debido a estar cubierto de una sustancia alquitranada. En la morgue, Ernie está convencido de quemar los restos. Sin embargo, el humo químico de la quema permanece contaminando el aire, iniciando una fuerte lluvia ácida que comienza a empapar el suelo del cementerio. La lluvia ácida obliga a los amigos de Freddy a salir del cementerio e ir al almacén. Dentro del grupo rescata a Tina mientras Suicida es atacado por Tarman en el proceso. Al grupo no le queda más remedio que abandonarle y barricar la puerta para atrapar a Tarman. Sin opciones, los punkies restantes intentan dirigirse a la morgue al otro lado del cementerio. Sin embargo, se dividen cuando los zombies comienzan a levantarse de sus tumbas. Trash se queda sola y se ve rodeada y atacada por zombies, muriendo de la forma que describió anteriormente como la peor forma de morir. Tina, Spider y Scath se dirigen a la morgue. Mientras que Chuck y Cassie regresan al almacén. En la morgue, Frank y Freddy se han enfermado cada vez más por su exposición al gas. Cuando llegan los paramédicos, descubren que a pesar de su apariencia consciente, los hombres no muestran signos vitales. Tina, Spider y Scath se unen al grupo mientras los paramédicos salen a buscar camillas de su ambulancia. Ambos paramédicos son emboscados, y sus cerebros son devorados por los zombies. Mientras que el grupo dentro de la morgue se atrinchera. Scaff es asesinado protegiendo la barricada, aunque su atacante zombie es capturado e interrogado. Ella explica que comer cerebros evita el dolor que sienten por estar muertos. Los zombies continúan comiéndose los cerebros de los paramédicos y la policía en el área, incluidos los refuerzos que los mismos zombies pidieron sobre las radios de los vehículos. Con Frank y Freddy mostrando signos de convertirse en zombies, Bart los tiene encerrados en la capilla con Tina, eligiendo quedarse con Freddy. Mientras tanto, un helicóptero policial es testigo de un ataque a gran escala por parte de los zombies. Esto finalmente hace que el caos sea conocido por la policía en general, que monta un bloqueo masivo en el perímetro del distrito para contener toda la violencia. Freddy sucumbe a su infección y ataca a Tina, pero es rechazado. Frank escapa en silencio y se dirige al crematorio, donde se incinera. Los supervivientes deciden que deben intentar escapar de la morgue, Bart y Spider se dirigen a través de la horda hacia un coche de policía afuera. Incapaces de recuperar a Ernie y Tina, se ven obligados a retirarse al almacén. Reunidos con Cassie y Chuck, el grupo va al teléfono del sótano después de que Bart golpea la cabeza de Tarman. Con los policías masacrados y la barricada fallando, Bart decide llamar al número de teléfono de emergencia grabado en el tanque. La llamada se dirige al coronel Glover, un oficial del ejército que ha estado buscando en silencio los barriles que faltan. Cuando Glover se entera de que el gas ha resucitado un cementerio completo de los muertos, activa un protocolo de contención con un proyectil de artillería nuclear para destruir el área. El proyectil destruye 20 bloques cuadrados de Louisville, lo que finalmente mata tanto a los supervivientes como a los zombies. Glover describe el resultado a su oficial superior, pero no le cuentan los informes de lluvia ácida que están cayendo y que comenzarán a resucitar a los muertos vivientes otra vez. Vamos con la siguiente entrega, Return of the Living Dead, parte 2. Fue estrenada en el año 1988, sus hechos ocurren días después de la primera película. Durante el brote de zombies en Louisville, un camión militar transporta barriles de trioxín cuando uno se suelta y cae al río sin que el conductor se entere. A la mañana siguiente, los preadolescentes Johnny y Billy llevan a Jess Wilson a un mausoleo del cementerio para una iniciación grupal con un grupo de matones. No entiendo la manía de quedar en cementerios. Serán cosas de allí, pero en fin... Es una película de zombies y van a un cementerio. Asustado, Jess huye a una alcantarilla cercana, donde él y los demás tropiezan con el barril que pues, se ha perdido. Al abrir el barril, que tampoco entiendo por qué lo hacen, encuentran un cadáver dentro y huyen gritando cuando el gas tóxico contenido en su interior comienza a escaparse. Cuando Jess dice que va a llamar al ejército desde un número en el barril, los matones lo atrapan en el mausoleo abandonado y lo dejan allí. Billy y Johnny regresan al barril y lo abren, liberando el gas trioxín, que comienza a impregnar todo el cementerio. Ed, Joey y Brenda llegan en camioneta. A Brenda le dan miedo los cementerios y se queda en la camioneta. Ed y Joey son valientes. Van al cementerio donde comienzan a saquear las tumbas en el mausoleo donde está Jess. Cuando entran, Jess se puede liberar. Mientras tanto, la lluvia ácida hace que el trioxín comience a filtrarse en el suelo y resucite a los cadáveres. Al regresar a casa, su hermana mayor, Lucy, le ordena a Jess que haga los deberes, pero se escapa de la casa cuando un reparador de cables, Tom, lo distrae. Él va a la casa de Billy para verlo, pero Billy está enfermo. Así que se inventa una excusa para que la madre de Billy le deje entrar y hacerle una pequeña visita al sufrir los efectos del trioxin billy advierte a jess que no le cuente a nadie lo que han encontrado. contra los deseos de su amigo jess regresa a la alcantarilla para examinar más a fondo ese barril al ver a un zombi cubierto de alquitrán huye al cementerio donde los cuerpos recién resucitados comienzan a salir de sus tumbas mientras tanto brenda va a ver a sus compañeros y se encuentra con un zombi pero puede escapar ed y joey todavía están dentro del mausoleo cuando un cadáver cobra vida. Se encuentran corriendo a través de una multitud de zombies cuando se encuentran con una Brenda histérica. Jess llega a casa e intenta contarle a Lucy sobre el levantamiento de zombies, pero ella lo echa y lo encierra en su habitación. En otra parte, Ed, Joey y Brenda aparecen en la casa de Billy para pedir ayuda, pero huyen cuando el padre de Billy saca una escopeta. Mientras tanto, Jess enciende un fuego fuera de su puerta para activar las alarmas de humo y distraer a Lucy para que puedan escapar. Jess llama al ejército y se comunica con el coronel Glover, quien había ayudado a sofocar el brote de Louisville días antes, pero la llamada se desconecta. Ed, Joey y Brenda roban la camioneta de Tom, pero no pueden atravesar la horda de zombies, por lo que irrumpieron en la casa de Jess. Joey comienza a enfermarse por la exposición a trioxina. A medida que los zombies se acercan a la casa, intentan encontrar un coche para poder escapar. Se las arreglan para irrumpir en la casa de un médico, donde lo convencen de que les permita usar su coche y se dirigen a la sala de emergencias de un hospital, que parece estar desierto. En la casa de Billy, su condición empeora y su padre se va a buscar un médico, pero la madre de Billy lo ve atacado y comido por un grupo de zombies. Completamente convertido, Billy procede a atacar a su madre. En otra parte, Tom, Lucy y Jess escapan de un grupo de zombies y cogen un coche para mirar alrededor de la ciudad. Llegan a la casa del abuelo de Lucy y Jess, y abren la caja fuerte para obtener armas y municiones. Vuelven al hospital donde Ed y Joey están experimentando síntomas de rigor mortis. Jess es atacado por un zombie que tanto él como Tom dispararon varias veces. Brenda está molesta por el diagnóstico de Joey e intentan irse en el coche, pero Ed los sigue y se sube. Son detenidos a punta de pistola por la Guardia Nacional bajo el mando de Glover. Un Ed, totalmente zombificado, ataca y mata a uno de los soldados, haciendo que sus compañeros de escuadrón huyan. Brenda se marcha con Joey dejando a Ed atrás, y esta es atacada por un Joey que ahora es convertido en zombie. E incapaz de matar a su antiguo amante, deja que él se lo coma todo. Y esta vez, de forma muy literal. Huyendo en una ambulancia robada, los supervivientes llegan a un obstáculo, y la Guardia Nacional abre fuego por error contra ellos pensando que son zombies. Al darse cuenta de que toda la ciudad había sido evacuada, Tom piensa en una nueva estrategia para dar a los zombies lo que quieren. Los lleva a una planta empacadora de carne. Cogen un camión y distribuyen cerebros por la parte trasera mientras conducen a una planta de energía con la intención de electrocutarlos a todos. Billy abre la puerta y los zombies los arrinconan en el camión. Jess es atacado por Billy y lo apuñala con un destornillador. Y luego activa la electricidad, matando a todos los zombies. Billy entra, sosteniendo el destornillador. Y Jess empuja a su atacante en un gran transformador que cae por el techo. Glover y sus hombres llegan para contener la escena y se los llevan. La tercera entrega es Return of the Living Dead 3, del año 1993, pero poco o nada tiene que ver con sus anteriores entregas. De hecho, es bastante incoherente con la trama mmm, que había en las anteriores, debido a que en esta los zombis ya no comen cerebros para calmar el dolor, sino para encontrar la electricidad de las neuronas. Vamos a contar la historia. Cart Reynolds roba la tarjeta de seguridad de su padre, y él y su novia, Julie Walker, exploran la base militar donde trabaja. Observan al padre de Cart, el coronel John Reynolds, el coronel Peck y el teniente coronel Sinclair, supervisando un experimento con un cuerpo fallecido. El cadáver está expuesto al gas 245 trioxin, que vuelve a transformar al cadáver en un zombie. El ejército espera usar zombies en combate. Sin embargo, son imposibles de controlar ya que su hambre de cerebros humanos les hace atacar constantemente. Para disuadir la naturaleza viciosa de los zombis, Sinclair sugiere unir permanentemente a los zombis a los exoesqueletos que los inmovilizarán cuando no estén en batalla. Reynolds prefiere un método conocido como infusión parética, que consiste en disparar un proyectil químico en la frente del zombi. Esto provoca una reacción endotérmica, congelando el cerebro del zombi e inmovilizándolo temporalmente. Cuando el método de infusión parética se prueba en el zombie en el laboratorio, solo tiene éxito por unos momentos, y desaparece mucho más rápido de lo que se había esperado. El zombie se libera y ataca a un científico, mordiéndole los dedos antes de golpearle la cabeza contra la pared, matándolo. Infectado por la mordedura del zombie, el científico vuelve a la vida y ataca a otro técnico. El zombie inicial y el científico reanimado están paralizados con balas y los supervivientes en la sala están en cuarentena. Reynolds es expulsado del proyecto y reasignado a Oklahoma City, mientras que Sinclair es ascendido a jefe del proyecto. Reynolds le informa a Cart que se van a mudar, algo que han hecho varias veces, pero Cart se niega. Se monta en su motocicleta con Julie. Mientras avanzan por el camino, Julie agarra juguetonamente la entrepierna de Cart, lo que hace que pierda el control de la moto. Julie cae a un poste telefónico y el impacto la mata. Cart lleva el cadáver de Julie a la base militar, usando la tarjeta de acceso de su padre. Accede al Gastrioxin para reanimarla. Esto lleva a Julie y Cart a lidiar con los efectos de que Julie esté muerta, sin sentir dolor y sin deseo de comer alimentos normales, y lo que deben hacer sobre su condición. Julie tiene hambre y Cart los lleva a una tienda. Una pandilla habla de ella mientras come bocadillos en el suelo. Cart se enfada y accidentalmente golpea a uno de ellos. Durante la pelea, uno de los pandilleros le dispara al tendero. Julie muerde al tirador. La alarma suena y la pandilla huye. Mientras Cart y Julie están en una camioneta con el tendero herido, Julie se ve superada por su hambre de cerebros y lo ataca. Cart consigue contenerla. La pandilla persigue a Julie y Cart por la ciudad, sin darse cuenta de lo que le está sucediendo a su amigo infectado. Julie y Cart se esconden de la pandilla en las alcantarillas, donde se encuentran con Riverman, un vagabundo que los protege. Julie descubre que el dolor extremo parece hacer que desaparezcan temporalmente los antojos de alimentarse de humanos. Ella mutila su carne con varios elementos basuriles que se encuentran alrededor de la guarida de Riverman y ella llega a estar adornada con púas, clavos y fragmentos de vidrio que sobresalen de su carne. La pandilla rastrea a Julie y Cart. Julie seduce al líder de la pandilla, luego lo mata y usa sus nuevas decoraciones para matar al resto de la pandilla. El cuerpo de Julie se acostumbra al dolor y se vuelve contra Riverman, lo infecta y lo mata. La pandilla vuelve a la vida antes de que lleguen los militares y neutralizan a todos los zombies. Cuando los zombies son capturados, Cart se da cuenta de que Julie será utilizada como arma y se enfada, liberando a los zombies que matan a los soldados. En la conmoción, la base se incendia y Cart es mordido. El padre de Cart intenta que Cart se vaya, pero se da cuenta de que abandonaría a Julie y también sabe que está infectado. Card lleva a Julia al horno, cuando ella pregunta dónde están, Card dice a dónde pertenecemos y se besan por última vez, antes de morir por inmolación. Vamos ahora con las películas 4 y 5 que fueron filmadas simultáneamente, ambas están ambientadas en el universo Return, pero tampoco es que tengan mucho que ver con las otras. La primera de estas es Return of the Living Dead Necropolis, que se estrenó en el año 2005. Sus hechos ocurren 10 años después de los eventos de la tercera entrega. La película comienza con Charles Garrison viajando a Chernobyl. Este lugar es del desastre nuclear de 1986, donde pretende recoger los últimos seis botes de Trioxin-5. Dos rusos vendedores lo llevan a una estación de energía vacía que contiene el Trioxin. Uno de ellos pone Trioxin en sus manos, convirtiéndolo en un zombie. Al escuchar los gritos, Garrison corre para ver al zombie comiéndose al otro compañero ruso. Garrison le dispara rápidamente al zombie en la cabeza. Después se revela que Julián y Jake Garrison, Jake también es más conocido como Piro, eran los sobrinos de los padres de Charles y eran voluntarios que murieron un año antes en Ibratec. Julián sale de casa para ir en moto con sus amigos. Durante un truco, uno de los amigos de Julián, Zeke, cae y queda inconsciente. En el hospital, un médico le dice a Julián que Zeke tuvo una reacción inexplicable a unos analgésicos y que ha llegado cadáver. Una de las amigas de Julián, Katie, trabaja en Ibratec y se da cuenta de que trajeron a Zeke. Julian y sus amigos logran ingresar al sitio web de Ibrate y descubren que Zeke debe estar siendo utilizado como sujeto de prueba y deciden rescatarlo. Mientras tanto, Charles está experimentando con el trioxin. Se las arregla para reanimar un brazo y un cadáver. Sin embargo, parte del gas logra escapar a través de las tuberías. Lo curioso de todo esto es que en ningún momento el gas afecta a Charles, pero sí reanima una rata muerta que dos hombres sin hogar estaban comiendo y procede a atacarlos. Mediante el uso de identificaciones falsas, logran ingresar a Ibratech, con Katie en el centro de seguridad dándoles consejos por walkie-talkies. Terminan escabulléndose a través del conducto de ventilación y descubren que Piro los había seguido. Salieron del respiradero y se encontraron en una armería. Después de algunas búsquedas, Charles los encuentra y les muestra dónde está Zeke. El grupo descubre una habitación llena de clones zombies. El tío Charles explica que serán los nuevos sujetos de prueba. También revela que los padres de Julián están vivos antes de lograr escapar. Katie intenta desactivar la alarma pero en el proceso libera a todos los zombies en el complejo. Durante el caos, Zeke es mordido en el cuello por un zombie y el grupo logra llegar a la armería y escapar a las rejillas de ventilación. Julián, Carlos y Cody se separan del grupo para encontrar a los padres de Julián. Zeke, Becky y Piro logran llegar al aparcamiento y pueden encontrar las llaves de un jeep. Desafortunadamente, C. que se convierte en un zombie e intenta comérselos, lo que hace que se estrellen. Él conserva su mente, pero es impulsado por instintos zombies. Mientras tanto, Julián ha encontrado el edificio donde están recluidos sus padres. Encuentra a sus padres zombies en un tanque de retención y ve que han sido equipados con sierras circulares y minifusiles para convertirse en super soldados. Salieron de la habitación con disgusto y, después de ser perseguidos por zombies, corren hacia el techo. Unos minutos más tarde, el tío Charles aparece en la habitación con los padres de Julián y los libera de sus tanques. Julián logra hacer rappel en el edificio desde el techo, donde en la parte inferior se encuentran con dos zombies. Los zombies son asesinados cuando Katie aparece en un nuevo camión y los atropella. Julián y Cody se suben al camión. Mientras tanto, Piro y Becky están tratando de defenderse de los zombies. Zeke corre hacia Becky, pero Piro la empuja hacia afuera del camino. Zeke luego se come el cerebro de Piro. Becky logra asustar a Zeke justo antes de que Katie llegue con el camión. Recogen a Becky y escapan de los zombies. Mientras conducen, aparece el padre de Julián y dispara al camión con la mini pistola. Cuando termina de disparar, Becky sale del camión y le lanza una granada, casi destruyéndolo. Todos salen del camión y comienzan a correr, pero se encuentran con la madre de Julián. Zeke comienza una pelea con Julián, mientras el grupo intenta destruir a la madre de Julián. Tienen éxito mientras Julián logra destruir a Zeke. El equipo SWAT llega y dispara a los zombies restantes, incluido el padre de Julián, y dispara por error a Katie. La película termina con el equipo SWAT desechando los cuerpos y el tío Charles escapando con los barriles de trioxín. La escena final de la película muestra a un presentador de noticias que informa sobre un supuesto brote de zombies que Hydratech niega. Al final, el presentador de noticias es atacado por un zombie mientras la pantalla se oscurece. Y con esto y un cerebro, digo un bizcocho, vamos a pasar a la quinta y última entrega del canon. Se trata de The Return of the Living Dead: Rave to the Grave. Está estrenada también en 2005 y sus hechos ocurren solo un año después de la cuarta entrega. Aquí vemos a Charles Garrison llegando a una morgue con uno de los botes de trioxin que se llevó. Es recibido por un grupo de funcionarios del gobierno ruso, cuyo objetivo es destruir ese último de los botes para evitar otro brote. Sin embargo, uno de ellos rocía tres cadáveres con el gas y los revive. Charles es asesinado durante este incidente, junto con el propietario de la morgue y uno de los funcionarios del gobierno. Jenny, Julian, Cody y Becky, los últimos cuatro supervivientes de la película anterior, y reciben la noticia del asesinato de Charles. Julian y Jenny van a buscar y posiblemente vender lo que perteneció a Charles, y encuentran los últimos dos barriles de trioxín. Uno de ellos es llevado a Cody. ¿Quién prueba el químico que contiene? Jeremy, el hermano de Jenny, prueba la sustancia química cuando piensa que es una droga similar al éxtasis, pero entra en un espasmo en el que hace espuma en la boca y luego, pues, describe cómo era ese momento. El químico se llama Z, por su efecto zombi en los vivos. Cody, Jeremy y Shelby extraen el químico del bote y ponen el extracto líquido en pastillas que venden a Skid, para que pueda vender el medicamento en la escuela. Si bien Skate informa a todos que solo tomen una píldora a la vez por razones de salud, la mayoría toma más de una píldora a la vez, lo que acelera el proceso que hace que los humanos se reanimen como zombies. Gina y Aldo Serra, los únicos supervivientes desde el comienzo de la película, reconocen lo que sucede cuando se les muestra la cabeza cortada de uno de los zombies y van a interrogar a Julián, sabiendo que está familiarizado con trioxin. Pero él no les dice nada de los brotes que él y Jenny descubrieron. Algún tiempo después las personas se están convirtiendo en zombies y la droga se transmite alrededor de un delirio y se está descontrolando. Al no ver otra opción, Aldo solicita asistencia militar, pero le dicen que un avión bombardero de Estados Unidos ya está en camino hacia la ubicación. Bueno, pues esta es la historia de Return of the Living Dead. ¿Hay algo más en la saga que no sea canon? Pues sí. John Russo no tenía bastante con su saga Return, así que en 1999 hizo una reedición de la primera película de Romero, del 68, Night of the Living Dead. Esta reedición fue un desastre. Agregó 15 minutos de nuevas imágenes, como si fueran imágenes reales del brote. Eliminó 15 minutos de imágenes clásicas para dar paso a cosas nuevas e incluso trajo a Bill Heathman para que vuelva a interpretar su papel de estrella de zombie del cementerio. El nuevo metraje filmado fue hecho en una cámara de vídeo barata, las nuevas escenas estaban mal interpretadas y la música de reemplazo no funcionó. Posiblemente el tema de los derechos de autor tenga mucho que ver con la existencia de esta versión, pero vamos, podéis pasar de ella totalmente. Otra película no canon, pero que también es de ruso, es Children of the Living Dead del 2001. Si los derechos de autor no es la explicación a la existencia de esa reedición, la otra explicación es que podría servir como trampolín para las secuelas, como pasó con Children of the Living Dead, producida por Russo y protagonizada por Tom Savini. Esta película pretendía ser una secuela de Night of the Living Dead, la versión del 30 aniversario y de Return of the Living Dead, haciéndonos referencia como brotes de zombies causados por el antagonista de Children. Sigue a una ciudad atrasada que intenta defenderse de una tercera ola de zombies perturbados por el edificio de una sala de explosión de coches. No tiene sentido ver esto, ya que incluso el mismo ruso la llamó la peor película en la que estuvo involucrado, así que también podéis pasar de ella. Dicho esto, el orden de visionado es bastante fácil, tanto el orden de estreno como cronológico son el mismo, y en ambos casos Night of the Living Dead es opcional siempre, por lo que quedaría de la siguiente forma. The Return of the Living Dead del 85 sería la primera. Return of the Living Dead parte 2 del 88. Después Return of the Living Dead parte 3 del 93. Y después Return of the Living Dead Necropolis y Return of the Living Dead Rave to the Grave del 2005. Ahora bien, sabéis que a mí me encanta daros diferentes órdenes de visionado por si os apetece ver las sagas de otra forma. El canon oficial es el que acabo de mostrar, pero para mucha gente solo existen las tres primeras, por lo que vamos a crear el canon trilogía. Night seguiría siendo opcional, por lo tanto todo esto quedaría así: Return of the Living Dead, después la parte 2, y después la parte 3. Las otras dos, Necrópolis y Rave to the Grave, las podéis dejar fuera o como spin-off dentro del mismo universo, pero es verdad que esas dos últimas películas del 2005 no siguen la historia de las otras tres. Por otro lado, podéis optar por la versión íntegra de ruso: esto sería. Night of the Living Dead, la versión del 30 aniversario del 99, The Return of the Living Dead del 85 y Children of the Living Dead del 2001, que es una trilogía de ruso íntegramente. También podéis hacerla más completa y verla de esta forma. Night of the Living Dead, versión 30 aniversario del 99, Return of the Living Dead del 85, Return of the Living Dead 2 del 88, Return of the Living Dead 3 del 93, Children of the Living Dead del 2001 y Return of the Living Dead Necropolis y Rave to the Grave del 2005. Y si pensabais que The Night solo salió esa variante, pues no. Pero eso es otra historia. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dad like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.